Mi nombre es Brian Tuberquia y con los investigadores Felipe Uribe, Jimena Medrano, Natalia Correa, Nicolás Ramírez y Jorge Fernández, realizamos este estudio titulado Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis MAP en un hato lechero de búfalos de Colombia. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de MAP mediante métodos serológicos, microbiológicos y moleculares para genotipar los aislamientos de MAP y explorar los factores asociados a la seropositividad a MAP en un hato de búfalos del departamento de Antioquia. Para esto, realizamos un estudio transversal donde analizamos muestras de materia fecal y de suero de 21 búfalas adultas asintomáticas mediante cultivo y ELISA. Los cultivos aislados sospechosos se confirmaron mediante PCR convencional y el ADN positivo se volvió a analizar mediante PCR cuantitativo y luego se subtipificó utilizando MIRU, BNTL y MLSSL. Nuestros resultados muestran que la edad promedio de las búfalas al muestreo fue de 4.7 años. El 90% eran hembras y el 84.2% estaban preñadas. El puntaje promedio de la condición corporal fue de 4.2 en una escala de 1 a 5. La producción de leche promedio fue de 3.5 litros por día por animal y no detectamos ningún animal seropositivo. Una hembra de las 21 búfalas fue positiva mediante cultivo fecal en la semana 6 de incubación y luego se confirmó mediante PCR convencional. También el análisis del subtipado reveló que el aislado de MAP correspondía al genotipo 3 por MIRU BNTL. Para nosotros, este es el primer diagnóstico y aislamiento de MAP en búfalos en Colombia y la primera vez que se realiza subtipado en esta especie en el país.